Oh my darling, stand by me. No matter who you are, no matter where you go, all I need is you to stand by me. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. No, I stand by me, now stand with me, stand with me. When the sky never looking for she traveled and fall and the mountains she crumbled to the sea. I won't shed a tear, just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. No, stand by me. No, stand by me. Stand by me. And darling, darling, stand by me. No, 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 stand by me. No, no, stand with me. Stand with me. By me, not stand by me, not stand with me, stand with me. And darling, darling, stand by me, not stand by me, not stand by me, stand by me. Pues muy bien, y seguimos aquí toda la tarde con vosotros. Y a continuación, presentaros uno de los platos fuertes de este fin de semana tan bonito de Blanfest. Que tenen tots el plaer d'escoltar el mestre Enric Huguet. Sí, va bé. Hosti, fa mal efecte això, eh? Quin efecte? El peu aquest. No, és maco. Modern. Moderno? Moderno. Això ho dius tu? Jo crec que sí. Què tal? Bona tarda. Bueno, em presente de nou. Soy Vicent Almiñana. He tingut el grandíssim honor d'acompanyar avui a l'Enric Huguet. Comentar-vos que... Perdonad, lo haremos en castellano. Comentaros que durante el año hemos estado haciendo una serie de tutorías en las cuales he podido tener la suerte de conocer de primera mano la obra de Enric y ayudarle un poco a la intervención que vamos a realizar ahora. Como es un hombre que no le gusta que comenten el tema de las menciones, premios y reconocimientos,
me pidió que no lo hiciera y quiero respetarlo. Solo voy a decir una cosa que creo que es bastante importante, que se trata de uno de los pioneros del diseño gráfico. Forma parte de ello. Ya está. ¿Ya está? Ya está. Solo esto. Con esto ya decimos muchas cosas, ¿no? Y bueno, básicamente vamos a hacer, una presentación bastante interesante. Os aconsejo que esperéis hasta el final. Hay ciertos puntos y es muy divertido. Sin más, voy a ceder la palabra. Sí, es muy divertido. Bueno, a ver, sí, seguro. Yo divertido no lo soy. ¿No? No. Vamos a dejar que valoren el público, ¿sí? Oye. Dime, ¿empezamos vas ya? Vas a tener en cuenta el tiempo. El tiempo. Tú lo tenemos ahí delante. Vale. Yo te iré ayudando un poco. Cuando te ponga aquí la mano, tenemos que empezar a cambiar de diapositiva. ¿Vale? ¿Te parece bien? Vale. O que te corte. ¿Qué prefieres? No, tú me avisas, tú me dices directamente. No tenemos tiempo, pues yo vale, abrevio. Sí, hay que cortar lo que sea, vale, perfecto. Pues nada, sin más, cuando quieras, ¿qué están esperando? Pues agradecer a Blanc y a Vicent el que me haya invitado y gracias a vosotros por haber venido. Quería hablar de cómo concebí yo la profesión. Tenía 18 años e intenté ser diseñador gráfico. Era imposible porque ese concepto, ese término no existía y hube de optar por trabajar en ser dibujante publicitario o artista comercial. Yo venía de un ambiente más o menos de artístico, pero yo quería hacer lo que se veía en la publicidad, lo que se veía en el mundo editorial. Yo tenía un referente, tenía una persona, concretamente Pociello. Pociello es el apellido de un dibujante que yo admiraba y aparecían obras de él y estaba en un estudio que habían montado tres socios, dos dibujantes y una persona de acción, una persona que seguramente que era un gestor, era un redactor seguramente, porque de los éxitos que tenía aquel estudio llegó a ser una pequeña agencia de publicidad. Fui a pedir trabajo y hablé con Pociello. Pociello me recibió muy amablemente. Bueno, no llegué a trabajar con Pociello, pero yo le admiraba. Visité diferentes agencias de publicidad, no visité Seix i Barral, una imprenta que ha desaparecido, pero que Seix i Barral tenía un estudio importante, con gente importante trabajando allí, Ángel Grañena, pero sobre todo Ricard Giral Miracle, en aquel momento estaba trabajando en Seix i Barral. Existía SEDAC y existía alguna otra imprenta que tenían un equipo de diseño, de dibujantes. Había un estudio Crisol, pero no interesa hablar de nombres que vosotros seguramente que ya no tenéis conexión con aquella época. Estoy hablando de hace 60 o 50 años. Llegué a trabajar en Publicidad Vila durante unos 3 años. Allí yo creo que sentí el sentimiento, la convicción de que que estaba practicando una profesión que es la de diseñador gráfico, de comunicador visual, más bien dicho. Posteriormente ya hubo gente que le fue otorgando a la cosa pues una terminología más apropiada. Fuimos los fundadores del ADG actual, los que intentamos importar un término que era el de grafiker o grafista en francés, y aquí les llamamos grafistas. Y fue Albert Dizern, que fue presidente posteriormente de esta agrupación, que introdujo ya el término de diseñador gráfico. Vuelvo a Publicidad Vila, estuve 3 años y llegó el momento en que yo quizá necesitaba cambiar. Y volvía a consultar con aquella pequeña agencia que hacía cosas muy bien hechas
y donde trabajaba, donde estaba Pociello, mi referente. Me interesa explicarlo eso porque luego tiene una continuación esto. Volví a hablar con Pociello, que me atendió muy bien, me repitió los conceptos muy claros que él tenía sobre lo que yo le enseñaba y me pareció un hombre estupendo. Hasta físicamente era un tío perfecto. Hostia, era mi ideal. Y no trabajé con Pociello. Y entonces trabajé, sí, que me aceptó. Otro nombre que actualmente sí que habrán personas que sabrán quién es porque se le ha reivindicado, es Josep Queralt. Josep Queralt, yo trabajé con él unos 3 o 4 años, pero mantuve una relación con él durante mucho más tiempo, porque llegó a venir a mi estudio a compartir un trabajo, a pedirme que hiciera una cosa para él. Durante mucho tiempo Josep Queralt fue mi jefe, mi amigo, mi persona que me enseñó cosas, pero nada más. Y quiero decir una cosa. Josep Queralt era un tío muy importante dentro del diseño gráfico. Y ahora han habido personas, hace 3 o 4 años, no hará más, que lo han reivindicado, que le han hecho un homenaje póstumo, que han hecho una exposición de sus trabajos, que un diseñador joven es Eduard Vidiella. Eduard Vidiella hizo el trabajo de final de curso, final de grado, quiero decir, final de carrera, tratando sobre Josep Queralt. Él me ha facilitado varias reproducciones de obra de Josep Queralt a través del catálogo que se hizo en su momento de esa exposición hace 3 o 4 años. A raíz de esto yo supe lo importante que era aquel hombre que fue mi jefe, que me enseñó cosas, pero que yo nunca consideré como... Nunca en su estudio había colgado una obra suya. No tenía ningún cartel que había hecho él, que tenía carteles, tenía obras muy majas. Y bueno, quiero decir que también es un homenaje el decirle que además de saber mucho ese hombre, era una gran persona y tenía una humildad. Cuando él no era ni un tímido, era un hombre alto, imponente, muy seguro de sí mismo, pero tenía esa facultad rara de no darse a conocer. Bueno, dejamos a Queralt porque luego yo trabajé, bueno, es igual donde trabajé, con un amigo mío de jóvenes, pues montamos un estudio de publicidad médica, él editaba una revista médica, y yo hacía el... A partir de aquí yo me dediqué mucho a todo el diseño sobre la medicina y los laboratorios farmacéuticos. Me he perdido un poco. Yo no quiero perderme porque si me pierdo, me voy a ir por las ramas. Pues y si quieres, prefiero unas notas para decir, fíjate, vale. ¿Dónde estamos tú? Es que yo casi no veo tú. ¿Dónde estamos? Estamos en la primera parte. Estamos... En publicidad, sí, Vila. En publicidad, y ahora pasaremos por aquí. La segunda vez que veo a Pociello, al Josep Queralt, y a las imágenes. La Closa, que es la sociedad con mi amigo. ¿Dónde estamos aquí? Aquí vamos a hablar de las imágenes. Sí, anem directe, ¿no? Estas imágenes son cosas de hace mucho tiempo. Pasamos. Pero yo he intentado escoger aquello que me ha parecido que os puede servir a los jóvenes diseñadores, a los que están estudiando diseño, a los que ya hace tiempo que hacen diseño, pero que al menos comentaremos algo con lo que os podéis encontrar. Veo aquí que se está proyectando una ilustración que me encargaron para la portada de la revista Publicidad, editada por el Ministerio de Información y Turismo. Año, yo no lo veo el año. 1965. Estamos en los años 60. Era lógico que me lo... Estoy hablando ahora de censura. Sí, esto, entre otras pocas cosas que me censuraron, esta fue la que me supo mal, pero es que ya me lo podía esperar. Esto es la publicidad amamantando al capitalismo y al consumismo. Era lógico que fuera censurada. A continuación, viene otra cosa que en aquel momento
que era una España muy puritana, pues yo pensé, a ver si no me lo dejan. Es un desnudo inocente. Uh-huh. Ese anuncio se publicó en revistas especializadas, médicas. Por lo tanto, no hubo censura, no la hubo. Esta era la fotografía que me hizo Ramón Busón, un buen fotógrafo, que es el fotógrafo. Yo he trabajado con varios fotógrafos, pero con él es el fotógrafo que he trabajado más. Tenemos una otra cosa. Vale. Bueno, hemos pasado primero censura y esta sería no censura. Aquí quería hablar de los premios. Se otorgan premios, existe el Laus, hay premios internacionales, hay el club, el Europa, no me recuerdo. Bueno, es igual. ¿Qué quieres decir? La organización que recoge los seleccionados Laus, sí, y monta un premio europeo. Art Directors Club, vale, Europa. Vale. Sí. Qué grande. Quería hablar de los premios. Yo he estado en jurado diferentes veces y os puedo decir una cosa. No creo que en un concurso hayan trampas, hayan irregularidades gordas, pero el jurado nunca es el mismo. Quiero decir, si cambias el jurado, cambia el resultado. Os quería mostrar un ejemplo. ¿Ves pasando prisa eso? Pásalo. Tira atrás. Hay tres ilustraciones sobre una campaña que hizo Uriac sobre un producto concreto, y esto mereció un Laus, año 1973, seguramente, 72. Lo digo de memoria. El 72. Está, no, 72 el diseño, pero 73 sí, el premio. Vale. Y entonces resulta que si pudiéramos ver lo que se presentó en este Laus, eso era un Laus, pues habían cosas que estaban muy bien. Yo contento de que me premiaran, pero habían otras cosas que pudieran haber sido premiadas y no pasaba nada. Esto es el Laus, no, perdón, eso está presentado en el Laus del 1974. Exacto. Se presenta, pasan tres. Era una campaña de seis ilustraciones que se publicaron en forma de displays, folletos y tarjetones, también sobre un producto de Ciba, me parece que es. ¿Lo pone? Calcium Sandoz Sonde. Porte. Sol. Sandoz Porte. Es igual. El laboratorio, yo diría que era Sandoz. Era Sandoz, el laboratorio. No me dieron, el jurado no me daba ningún premio. Eran seis ilustraciones, pero no he querido. Bueno, hubo una persona en el jurado que reivindicó, pidió que por favor, que estas ilustraciones iban a ser muy bien aceptadas, que era un diseño que estaba bien, que las ilustraciones merecían la pena. Me dieron un accessit, que es un equivalente a lo que ahora es una selección Laus. Pero fue porque esa persona, Gervasi Gallardo, fue un diseñador que ilustraba muy bien, que acabó siendo pintor, que acabó trabajando por Estados Unidos, aquí no se le conocía, ganó un golden en Illustrators, se puede ver la obra premiada. Bueno, era un hombre muy reconocido fuera de España. Y acabó trabajando, vendiendo obra al Japón. Y ahora me parece que no quiere hacer nada, se ha retirado. Gervasi Gallardo. Pasamos a la siguiente. Era sencillamente para decir que, según el jurado, pueden pasar unas cosas, pueden pasar otras. No, no se puede hacer demasiado caso. Corra, pasa acá. Una curiosidad. Esto está diseñado más o menos en el año 1972... Era un cartel propio para universidades, para tableros, es un curso universitario.
habéis visto tres imágenes del mismo cartel con diferentes colores, porque se fue editando año tras año durante 44 años. Es curioso, ¿no? El trabajo era mío para buscar otra conjugación de colores, una composición que... Porque aquí hay algunos de ellos, por ejemplo, ese que has pasado ahora. ¿El anterior? Este es un cartel que está diseñado con dos tintas solamente. Las letras se ven en blanco sobre un fondo azul, y el fondo azul pisando sobre el color del acuífero, de ese azul más claro, conforma las ondas que quieren reproducir la montaña, la raya blanca es el horizonte, el nivel del mar. Y el acuífero siempre son aguas subterráneas, que es de lo que habla en pasar. Esa marca cumple 50 años, porque está diseñado en el 67, ¿no? Sí. A mí me pareció bien y a mucha gente le pareció bien, y durante 40 años se mantuvo así. Os vais a encontrar con disgustos de estos. Pásalo. Esta es la misma, es mi marca, pero fijaros qué pasó. En la derecha me suprimieron un pequeño detalle, pero que lo explica todo. En la izquierda podéis ver una A característica, porque es una A rara, pero que se adivina que es una autopista con una salida que pasa por debajo de la autopista y continúa. Y en la de la derecha observamos que es una autopista que tiene una salida que se esconde debajo de la autopista y allí está cerrado el paso. Comentar que la cita es aproximada, la de la modificación, y hemos encontrado que sería 2004. Es cuando contactaron, ¿no? Explica. Yo creía que era el 2005, pero es el 4, ¿verdad? Dirigí una carta al director de autopistas señalándole al menos tres cosas. Estaba avalado por Beth Kalí, la presidenta en aquel momento del FAD, y por el Colegio de Diseñadores Gráficos. Yo creía que con esto aquel hombre me haría caso, ¿no? Me contestó muy amablemente que lo tendrían en cuenta. No lo han tenido en cuenta. En la carta yo le explicaba que, por una parte, la explicación del relato, que da una explicación, una justificación, pues lo perdía, no hacía tanta referencia a lo que ellos se dedican, que es a autopistas. Le dije que, compositivamente, esta A de la izquierda puede aguantarse en cuanto a composición. La de la derecha no se aguanta porque hay un vacío en su espalda, en la espalda de la A, que se nota que se está marchando hacia la izquierda. No queda bien, no está bien. Y además, una cosa importante, una A que no acaba de ser una A es más característica que esta A de la derecha, que parece más una A normal, que por lo tanto no se memoriza, no se recuerda tanto. Vamos a otra cosa. El plagio, os vais a encontrar alguna vez que os plagiarán, y eso es curioso, pásalo. Esta es lo que me plagiaron. Pon el otro, no, el que viene. Apareció al cabo de un año ese anuncio, me doy cuenta, y puestas de lado se ve claramente que el trazado es el mismo. No hay ni una coincidencia, ni una cosa de realizarlo de memoria. Voy a hacer aquello que... No. Está calcado. Comentar que el supuesto plagio, ¿no?, es un apunte del propio Enric que ha realizado para la comparativa. Bueno, esto lo enseño para ponerlo de lado y que se vea claro. Vale. ¿Pasamos? Sí, pasa. ¿Otro plagio? No. Vamos a verlo. Esta sería una de las obras de Enric. Esto es un cartel mío del año más o menos 1975. Sí. ¿Sí lo pone? Sí. Que a lo mejor cartel está hecho en el 74, pero bueno, se edita en el 75. Yo no lo veo, pero está la fecha, está puesta aquí. Y el otro cartel es el cartel de las Olimpiadas de Seúl, 1988. Puede ser. Sí. ¿Eh? Sí, sí, sí. O sea, al cabo de muchos años. Y alguien me dice, oye, te han plagiado la misma espiral y tal. No, no es un plagio.
yo recorté la espiral de Seúl, recorté la mía, las puse de lado, son exactas. Yo reto a cualquiera de vosotros que haga una espiral de tres franjas, de tres caminos, y que la desenvuelva como quiera, pero yo la voy a cortar a la primera vuelta, la voy a cortar y va a salir exactamente esto. Cualquier espiral que haga vosotros con esa condición de que sea tres caminos. Además, el que hizo esto, me parece que hizo referencia, eso me lo dijiste tú, a un signo que ellos utilizan, es de su cultura. Sí, forma parte de la cultura. Lo que yo sabía es que los tres colores de Seúl obedecen, los míos son aleatorios, los hice porque me dio la gana, ¿no? Pero estos hacen referencia a cielo, tierra, y el otro es algo muy, muy bueno, es muy propio del pueblo. Sí, la simbología que usaron para estas Olimpiadas. Bueno, quiero decir que el que hizo esto lo hizo con toda la propiedad y con toda la razón, no sé. En este caso, o sea, no confundamos lo que parezca un plagio que no lo sea. Pon otra cosa. Corporación Financiera Actual. Ah, sí, eso lo he hecho yo así para explicaros una cosa, porque no he guardado, no tenía una cosa que me hubiese gustado enseñar. Era una corporación, era una oficina que, digamos que, regentaba todas las operaciones financieras de Aguas de Barcelona y otras empresas filiales de Aguas de Barcelona. Por lo tanto, ahí se tocaba el aspecto financiero, ¿no? Estamos en el año más o menos 1978, puede ser. A ver. 1979. Bueno, en plena transición y en plena necesidad de que las cosas no parecieran tan dictatoriales, capitalistas. Había necesidad de democratizar, había necesidad de parecer más joven, y me lo pidieron así. Y yo creo, te lo dije a ti, yo creo que me pasé. Observar eso que es más joven, más libre, más espontáneo, más gestual. Y ¿el resultado? El resultado, un papel de cartas, yo ni lo veo, pero os dais cuenta que eso no es institucional, ni serio, ni trascendente. Yo creo que fracasé, pero tuve un gran éxito. Es que a veces el diseñador no solamente ha de pensar en la imagen, sino ha de pensar en el contenido del mensaje. Les pedí, y lo conseguí, que cambiaran la razón social. Ellos eran Corporación Financiera Agbar. Yo les dije, es fácil, vosotros habéis de ser Corporación Agbar. Y lo de financiero no es moda. Y se solucionó en ese aspecto. Pero yo creo que me pasé y lo hice demasiado joven. ¿Qué viene ahora? Una curiosidad. Eso no tiene nada que ver con el diseño. Eso está hecho en los años 50, 50 y puede ser 56 o 58. La cita es aproximada. Contado. No guardo documentos de esa época, pero de esto me di cuenta no hace mucho, ¿eh? No hace mucho. Observé que guardaba un folletito de esa caja rural para campesinos y agricultores, y había las instrucciones para, yo no lo veo ahora, pero leed por favor las dos últimas líneas. ¿Se leen? ¿Se pueden leer desde aquí? Sí. Ya show tú. En las libretas las mujeres casadas harán constar el nombre del marido. O sea que una mujer casada, si no firmaba al marido, si no firmaba su marido, no había libreta para ella. Por suerte eso ha cambiado. Quizá vosotros ese tipo de problema ni lo tenéis ni lo habéis pensado, pero yo que he vivido esa época y ahora vivo otra época, pues me parece muy significativo y muy chocante que yo guarde ese impreso con ese texto tan idiota. Me parece
me parece. ¿Cómo anem, el tema? Anem justets. ¿Cuánto? 14 minutos. ¿Sí? Sí. No está mal, ¿no? Está bien. ¿Te deixa a gusto? Sí. Bueno, ahora pasaríamos a... Es una guitarra, ¿no? No, no, aquí ¿no? sobra. Yo soy como de dejar las cosas cerradas, tú. No, no, ¿qué no, viene no. para que yo no me enrede con otras ahora cosas? Ahora ya pasemos a referents. Mira, mira, mira la pantalla. Sí, sí, sí. Ahora vendrá detrás de Fonseré, nombre importante, vendrá otra vez Queral. Pero os quería explicar otra cosa. Que cuando yo ya tenía como unos 50 años, no quiero decir los años 80, no sé, yo ya me sentía muy, muy satisfecho de la profesión. Ya. Y Zern ya había dicho que éramos diseñadores gráficos. Yo estaba orgulloso de mi profesión. Estaba en un lugar de vacaciones, un amigo mío de infancia me había convidado en una terraza, una tarde de verano, y yo no conocía a nadie. Mi amigo, con ganas de que yo me encontrara bien, me presenta a una persona, me dice, aquí Luis, o no sé si es Luis o Tomás, es igual, nombre de pila, ¿no? Me dice, hace tu oficio, ha sido dibujante como tú, ha sido diseñador como tú. Era un hombre mayor, mucho mayor que yo, un hombre muy correcto, pero me pareció nada entusiasmado. Le dije, ah, sí, tú también, ganas de hacer amistad. El hombre muy desanimado me dijo, sí, sí, yo he trabajado. Yo pensaba, ha sido un empleado de una agencia de publicidad, se ha pasado la vida haciendo lo que le han mandado y es un hombre desengañado del oficio que ha hecho. Y luego me dice él, gané mucho dinero, pero yo no quedé nada satisfecho, porque yo quería dibujar, yo quería pintar, yo me sentía artista, pero me vi metido en el tren de la publicidad y con unos socios y... Vaya, que estaba el hombre amargado. Yo vi un hombre amargado, de verdad. Y le dije, ¿así tenías un estudio? Sí, una pequeña agencia, me dijo. Oye, ¿pero tu apellido cuál es? ¿Lo adivináis qué apellido era? Era Pociello. Era mi referente. Me vine abajo, me supo muy mal. De verdad, de verdad. Cuando uno no estima la profesión que está haciendo... Bueno, ya me entendéis, ¿no? Pasamos a otro referente. Con Vicent dijimos, hombre, comentamos cosas de otros artistas, a ver qué... Y aquí hay artistas o firmas o diseñadores de los cuales se podría hacer un comentario. De Fonseré, el que habíamos hecho, bueno, yo pasé un día con él, junto con Planarbona, junto con Ana Calvera, con Amando Menech, el fallecido y estimado Amando Menech. Fuimos a verle, estuvimos todo el día con Fonseré, un hombre pintoresco, un hombre, un aventurero, un hombre que tiene carteles y escritos, porque él es un intelectual que en Salamanca, los papeles de Salamanca. Su mujer, Terry, no sé si ha recuperado más cosas de las que ya parecía que iba recuperando. Un inciso. Tenemos, bueno, tienes más referentes. Podríamos ir pasando porque el tiempo va justito. Fonseré. Bueno, pasa al otro. Este es Josep Queral. El hombre sencillo, humilde, muy seguro de sí mismo, pero que no presumía de nada. Esta es una de aquellas obras que ahora ves cosas de este arte deco que nos gusta, que tiene un mérito. Este es Josep Queral. Y estas letras, tira, un poco, nada, un comentario sobre las letras que hay aquí. Ese diseñador joven que me dijo que vendría, no sé si está aquí. De aquí, él realizó un alfabeto, un carácter, una fuente propia. Que le puso el nombre de Vallenca, me parece, porque son de Valls.
tanto el diseñador joven como el diseñador viejo ya fallecido, que es Josep Queralt, reivindicado con razón ahora, con un catálogo que le hizo Víctor Oliva, muy bien hecho, en la exposición que le montaron. Va, anem de presa. Va. Otra persona que yo pues he conocido, además he conocido, he hablado con él, nos visitó, es para mí el más destacado del grupo de cartelistas polacos que inundaron el mundo con aquella sorpresa de que hacían cosas muy diferentes de todo lo que se hacía en todo el mundo. Están reconocidos en todo el mundo. Este es Lénica y este es Lénica. Habían otras personas, pero esto ya es otra persona. Déjame decir una cosa sobre Lénica. ¿Vale? Era polaco, fue a París, trabajó y enseñó en París, pero un día se me presentan en la escuela unos alumnos de una escuela alemana, o sea que Lénica dio clases, sabía la escuela que era, pero no la recuerdo ahora, en una escuela alemana, y con los alumnos hacían una visita a Barcelona, yo qué sé, visitaron todo lo que pudieron y miraron Gaudí seguramente. Y yo pude hablar con él un poquitín diciéndole, si quieres te enseño las obras que están haciendo o que hemos hecho con los alumnos. Me cogió la carpeta, se fue a un rincón de la clase y allí estuvo todo el rato mirando. Y había un chico alemán que hablaba español y me dijo que era un tío muy raro. Sí. O sea que yo con Lénica estuve de jurado en una escuela en París, una escuela francesa, ESAC. ESAC es una escuela con mucho prestigio que hace arquitectura y diseño. Y estuve en el jurado, final de curso, estaba Lénica, no pude hablar con él. En cambio allí, es curioso, hablé con un tío que era suizo, que tenía el estudio en París, y se me pone a hablar en catalán. Y lo hablaba bastante bien. Y resulta que me lo explicó el tío, contento de que hubiese un catalán para él presumir de... Era un suizo que se había casado con una catalana, que veraneaba en la Costa Brava verano y que vivían en París, ¿no? Allí sí que hablé con Henrión, no os dirá nada ese hombre de Henrión, pero Henrión fue presidente de la Alianza Gráfica Internacional, de AGI, era un hombre importante, era un judío inglés que hablaba todos los idiomas. Es bonito conocer a esas personas importantes. Yo acabo de conocer a una persona importante, pero bueno, ya si acaso lo explicas tú luego. Vale. Es que, pasamos a la siguiente. He hablado con Paula, con Paula Sert. Sí. Ja va parlar la Paula, la coneixen ells? Sí, la coneixen, va fer una masterclass el divendres. Otra persona que podríamos hablar de él, que hace ilustraciones, que hace diseños, que arregló La Vanguardia, el periódico de La Vanguardia lo arregló ese persona. Yo quería decir sobre Milton Glaser, es un dios del diseño también, esto tan ingenioso. La verdad, ¿no os veis capaces de también haberlo hecho vosotros? Es que aquí Milton Glaser tuvo la suerte de los campeones. Observar algo que es cierto, en el idioma inglés para él era una gran ventaja. Ponlo en francés, ponlo en español. Yo amo a María Luisa. Eso está inventado en millones de árboles en todo el mundo. Está inventado ya esto, Pero él tuvo la suerte que en inglés con una I ya pasaba. Y con... No, espera. Están demasiado entusiasmados, Sí. Por algo será. Vamos justito de tiempo. New York, dos letras. Barcelona, tres letras, ya la han fotuda. Ya no sirve, ¿no? París es una capital importante. ¿Cómo lo haces eso en París? J'aime, ¿qué? O sea, que eso es la suerte de los campeones, Viene a continuación otra obra conocida de Milton Glaser. Pero bueno,
no escogimos Milton Glaser, ¿verdad? Eso es un cartel para Bob Dylan, ¿verdad? Sí. Miss. Cassandra. Bueno, fenómeno. Pero nos quedamos aquí, porque vale. No tenía más. Y quiero hablar de Savignac, el gran cartelista francés Savignac. ¿Qué fas? Quina vols? No, torna, torna. Aquí? Aquí. Artigas. Esto es de Josep Artigas. Es el mejor cartel que ha hecho Josep Artigas, ¿no? Lo he puesto porque Savignac lo hubiese querido hacer, seguro. Es un gag visual. Mira, aquí eso me lo facilitaste tú. Se ve más claro. Bueno, ¿no ibas a comentar algo de las imágenes? ¿Cómo? ¿No ibas a comentar algo de las imágenes? Sí, de la imagen de Savignac, no de Josep Artigas. Todo el mundo lo ve, que eso tiene mucha gracia, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Decía bueno, pues, de la calidad. Bueno, la calidad. Yo creo que tiene más calidad lo que viene a continuación, lo que hace Savignac. Porque Savignac hace unos monigotes, pero que son espontáneos, que son limpios, que son... Y además, observar que lo más difícil todavía es un festival para circo, ¿no? Uh-huh. Hombre, pues eso tiene su gracia. ¿Se puede ver bien? ¿Todo eso lo cazan bien? ¿Se ve? Yo ¿Sí? creo que lo veo mejor aquí que allí, ¿eh? Bueno, es por que esto hay mucha luz, y no brilla mucho aquello. Pero lo veis, ¿no? Savignac fue un hombre del puñetazo al ojo. El niño que quiere ser más alto, un tejido muy resistente para los trabajadores que hacen trabajos donde la ropa se puede... Eso no es un cartel, eso es una portada de un libro que me parece que el autor es Robert Greene, que es un hombre que seguramente que es muy crítico con la publicidad, porque hay dos portadas de Robert Greene dibujadas por Raymond Savignac. Efectivamente, la publicidad en muchas ocasiones es una violación. Yo creo que estamos de acuerdo. Y aquí me parece que dice los franceses no amamos la publicidad. Uh-huh. En cambio, un francés se ve obligado a participar de la publicidad porque pasa por debajo de una cartela, que es una casa de que venden sombreros y más cosas. Savignac... ¡No! ¡Quítalo! Vale. Es que no sé el ritmo. Estamos cambiando un poco el ritmo y vamos justitos de tiempo. Tenemos que darle pues, un poco pues acabaremos de... cuando acabemos. Vale. ¡Calleu! 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 Savignac nos lo contó cuando estuvo en Barcelona. Yo me acuerdo que estaba al lado de Martí Clavé Picó. En aquel momento, personas que eran importantes del mundo del cartel y del cartel cinematográfico, y estaba al lado de Ricard Gérald Miracle, escuchando lo que nos contaba Savignac. Y nos decía sobre un cartel que había diseñado él, que estaba él muy contento del cartel, me nos decía, recibí el encargo de hacer un cartel para otro periódico. Cuando yo he hecho ya tres o cuatro carteles, uno de ellos es este, que bueno, que no está mal, pero... Y nos dijo, y eso nos pasa, y os pasa a vosotros cuando encontráis la salida a una, cuando encontráis la solución al problema, nos dijo, fui muy feliz cuando vi lo que iba a hacer. Y lo que iba a hacer era sobre un periódico, era el periódico Il Giorno, periódico italiano, ponlo. ¿Verdad que está bien? Con un pijama, sales de la cama, abres la ventana, hostia, y te aparece el giorno. Uh-huh. Es que sale el giorno por la ventana y entra el día, ¿no? Gratis. ¿Ya está? No, era una broma. Nada, seguimos. Nada. No, que yo quería decir eso sobre Savignac. Uh-huh. Vale. Quería decir también, yo no sé el tiempo que tú quieres... Vamos que... justos. Ahora ya estamos empezando a salir fuera. Lo esencial en un comunicado gráfico, todos lo sabéis, una cosa,
es que comunique, es que sea efectivo. La funcionalidad es lo que se espera de... Si yo comunico algo, uh-huh, quiero que sea a la medida que me puedan entender he de hacer el esfuerzo para que... O sea, esa funcionalidad de nuestro trabajo, creo que estamos todos de acuerdo en que es lo esencial. En una escala de prioridades está en primer lugar. Pero a continuación, y para mí es muy importante, hay los aspectos que yo considero que podríamos decir que son los emocionales, los que pueden bañar el mensaje, el contenido, o sea, que el continente también ayude a que el contenido entre mejor, que quede más grabado en la memoria, que nuestra obra pueda llegar a ser un día pieza de museo. ¿Qué condiciona de tener, pues, el mensaje o la obra, el elemento gráfico que estamos trabajando? Ha de tener humor, como el de Savignac. Ha de tener poesía, como algo que veremos ahora. ¿Pasamos? Y ha de tener una calidad estética. Ha de tener sorpresa en cuanto a las imágenes, que sean algo nuevo. Si es fotográfico, pues el mejor fotógrafo. Porque se pueden hacer muchas fotografías, pero cuando hay una fotografía singular, cuando hay un fotógrafo que tiene personalidad, que cuando tú ves su obra dices, hostia, esto lo ha hecho este hombre que sabe hacerlo y los otros no. Uh-huh. Y ahí también hablaremos de otra persona. Hemos hablado del humor de Savignac. ¿Sí? Vamos a hablar de la poesía de Jean-Michel Folon. La gente lo conoce como Folon. Uh-huh. Si buscáis Folon, tiene cosas muy, 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 muy graciosas, pero muy, muy finas. Yo creo que hay poesía visual en lo de Folon. Eso es sobre un encuentro musical. Esto es un festival sobre música o algo así. El otro, no sé lo que es exactamente. Tenemos cinco minutos más. Pues acabo con eso y ya está, ¿eh? Me hacía mucha ilusión poder hablar de los aspectos de la docencia, lo que yo viví durante 30 años intentando hacer cosas con la gente. Otro día ya hablaremos de la docencia. Folon, y aquí... ¿Y qué tenemos? Un buen conocido. Has pasado Folon muy deprisa, ¿eh? Ah, pensaba que ibas a... Vale. No, es que entendí. De Folon yo te había dado al menos... Ahora tenemos 4 minutos 40 segundos. Sí. ¿Solamente hay eso de Folon? No, hay más. Todo esto. Bueno, era una persona muy importante en ese aspecto. Hacía muchos grabados, hacía ilustraciones, hacía cosas, pero con mucho sentimiento. Uh-huh. Yo lo quería mucho a ese hombre, que no lo llegué a conocer. Pero yo estuve en el jurado en que lo admitimos en la Alianza Gráfica Internacional como miembro. Uh-huh. Cuando vimos su obra, todos estuvimos de acuerdo que esa persona había de ser miembro de la AGI. Va. Y ahora viene otro... ¿Saps que no ho veig? No, el pla. Clar que és el pla, però qual és? És la portada... Aquí us quería hablar de Pla Narbona. No quiero decir que este sea el ejemplo de que han de tener las cosas para que tengan categoría gráfica, para que tengan categoría artística. No, Pla Narbona tiene su categoría artística y hay muchos otros que tienen su categoría artística, pero pocos en España, ya me diréis quién... Tiene una personalidad, tiene un universo propio y tiene una marcada manera de hacer que ha sido una aportación en el mundo de las diferentes maneras de hacer lo gráfico y lo artístico. Esta es una obra publicitaria sobre sobre publicidad médica. Pasa. Una portada de la revista Print. Un cartel sobre la Semana Santa, no sé si es en Sevilla o... Sí, Sevilla. Oye, ¿la has pasado en negro o en morado? Sí, en negro. En negro. ¿Cómo? Es que la teníamos en morado. Yo le comenté que esto, Pla Narbona, lo hacía recortando con tijeras o con las manos el papel fotográfico... No, perdón, el papel negro que envuelve el papel fotográfico para que no se dañe con la luz.
Planasbona ha venido, ¿verdad? Sí. Vale. Ya le he dicho a él que tanto si viniera como si no viniera, yo pensaba decir eso. O sea, si le parece bien, que le parezca bien, si no... No. ¿Pasamos? Sí, pasa. Ese mundo, él tiene montañas de aguafuertes y grabados que hablan de esos compartimentos estancos, esa misteriosa vida onírica suya, que es muy rara, que a mucha gente les da un sentimiento de morboso. Que pasa. Otro cartel muy majo, también hecho con los papeles negros. Es escultor, es grabador, es pintor. Son esculturas suyas, en hierro. Este es un dibujo suyo dedicado a mí. Será pretensión mía, pero... Bueno, yo presumo. Es para presumir. Y este es el cartel que hizo... Como tantos otros, hicimos una colección de carteles para las Olimpiadas de Barcelona. Fue una colección que se regaló y se distribuyó como objeto de regalo, con una carpeta. Éramos como unos 15 carteles. No son los carteles que se utilizaron para enseñar las Olimpiadas, pero bueno, es igual, las de las Olimpiadas fueron naturalmente el de Josep María Trias, que hizo el distintivo de las Olimpiadas, aquel salto, para el COVID de Mariscal, otro cartel que funcionó, y el cartel que se seleccionó para anunciar las Olimpiadas, que era de Enric Satué, con unas manos así, no sé si se recuerda de esto, hace 25 años ya, ¿no? Sí. Quería enseñar este cartel porque, contrariamente a lo desagradable que a veces puede parecer lo que haga Planasbona, ese cartel está lleno de poesía y de bondad. Es muy lindo ese cartel. ¿Estamos? Sí, hay que concluir. Pues gracias por haber venido. No. Bueno. Bien. Yo te pregunto sí o no. ¿Sí no. o no? ¿Tenemos un minuto? Un minuto como conclusión. Empezamos ya. Bueno, pues un minuto, ¿qué puedo decir yo? Yo quería decir... ¿Sí? Votación, como en la subasta. 5 minutos, levanten las manos. ¿Vale? ¿Se ve, no? Vale, todo el mundo. 5 minutos. No. Ha ido una votación. ¿Sí o no? Pero hay propina, hay 5 minutos de propina. 5 minutos de propina y ya estamos contando. Vamos. Bueno, pues solamente decir que yo me dediqué... No ría Után. Solamente decir que yo me dediqué muchos años a enseñar. Esto me enseñó mucho a mí. O sea, se aprende mucho. Algunos de vosotros a lo mejor ya estáis en el momento que se os ha pedido que enseñéis en una escuela de diseño. Se aprende mucho enseñando, claro. Y luego también descubrí algo que puede enseñar, sí que puede servir, porque lo que yo fui descubriendo puede servir no para enseñar, sino para trabajar. No para la gente joven, sino para todas las edades. Y no para nuestro oficio, sino que en todos los oficios. Es una manera de producirnos con más gusto sobre el trabajo que estamos haciendo. Yo descubrí que animando a la gente, motivando a la gente, dejando aparte la asignatura, dejando aparte el trabajo, si podía llegar a promocionar el ánimo, las ganas, la ilusión de la gente, las cosas salían mucho mejor. Y entonces me di cuenta que la escuela no tiene importancia, el plan de estudios no tiene tanta importancia. El profesor empieza a tener importancia, pero el profesor, lo ideal, yo no lo fui, pero lo ideal sería que fuese un líder, un empresario, un emprendedor, que tuviese empatía, que fuese un mandón,
pero que cayese bien a la gente y la gente le siguiera y allí se respirara un ambiente majo. Con un ambiente majo el grupo no solamente aprende de lo que se propone hacer, del trabajo que se está haciendo, aprende de los alumnos, de los compañeros. Y los que trabajéis vosotros en equipo, sabréis que trabajar en equipo hace más fuerte la individualidad de cada uno. Y eso no es difícil entender que, transportado, extrapolado a cualquier oficio y a cualquier edad, siempre, si se tiene en cuenta, es muy, muy, muy positivo. Yo quería hablar mucho más de esto, pero es que no hay tiempo y no además tiempo, yo no lo explico bien y ya está bien así, ¿vale? Vale. Espera. Guárdame tú, guárdame. Sí. Perquè una altra xerrada que faci... La farà servir. Sí. Val, abans anem a donar pas... Perdoneu. Perdoneu que vos talle, però tenim una xicoteta sorpresa. Tenemos una pequeña sorpresa para el propio Enric. Vamos a dar paso a dos personas muy importantes para ti, que te van a comentar una cosita, por favor. Mira, a ver. Yo no veig bé, no veo bien. O sea, no les voy a conocer hasta que no las tengo a 50 centímetros. Sí, los vas a conocer, seguro que sí. ¿Quién viene? No me los digo. Con todos vosotros, Pla Narbona y Josep Maria Mir. Aguanta, que no es alguna. Sí, bueno. Aquest. Sí, un segon, que un segonet, que anem a fer una coseta ràpida. No, déjame decir algo. Dime. En nuestra profesión hace falta un poco de entendimiento con la gente. Hay olvido, hay a veces el ego que hace que se aparte a ciertas personas. Pla Narbona fue el inventor, el que creó el premio Laus. Cuando se celebraron el 50 aniversario del Laus, se dio un premio especial, un Laus de honor, a otra persona importante, pero a esa persona no. Desde entonces que nadie más ha hablado de que Pla Narbona fue el creador del Laus. Era presidente de lo que es ahora la ADG. Yo ese tipo de olvidos creo que se deben seguramente a ignorancia. Y si se deben a otra cosa, pues me sabe mal. Creo que faltan factores conciliadores en nuestra profesión. Y lo digo también porque sé que habría necesidad de más conciliación con las entidades diferentes que hay sobre la ilustración, el diseño y la colegiación, del oficio. Vale, ya está. Este breve discurso elogio demuestra que Huguet me ama. No. Ese hombre es como mi hermano porque hace 60 o 65 años que nos conocemos y hemos hecho muchas cosas juntos. Hemos salido de noche a hacer apuntes al Jamboré, a Barcelona de noche, me acuerdo. Hemos hecho muchas cosas juntos. Somos como hermanos, pero hermanos que a veces se pelean. Sí. Muy a menudo. No, pero a veces sí. Adiós. No. Bueno, el hombre catalán que habla mejor el español. Bueno, ante todo, yo tengo que dar las gracias al Blanc porque estar aquí con estos dos cracks, la verdad es que me llena de satisfacción y de orgullo.
De verdad. De verdad que debo deciros, y no creo exagerar, que con ellos empezó todo. De alguna manera, todos los que estáis aquí porque ellos antes estuvieron aquí. Son mis referentes, sin duda. Enric fue mi profesor. No me gusta. Pero fue eso, más ¿no? que esto. Fue mi maestro. Y la verdad es que yo he intentado seguirle los pasos a mi nivel y tratar de hacer lo que él hizo, es decir, dar lo mejor que puedo en cada proyecto, trabajar para la profesión desde las asociaciones, trabajar también para la profesión desde la pedagogía y sobre todo lo que realmente me inculcó fue su pasión por este trabajo. Es decir, yo creo que soy diseñador gracias a él. Va. Vale, ya está. ¡Pro! Espera. Bueno, seguramente os preguntaréis qué demonios hacen los Pelayo aquí, y es que en nombre de la comunidad Blanc tenemos un pequeño recuerdo para Enric y nos ha tocado entregárselo. Veréis, Oriol Miró le ha hecho... Hostia, Oriol. Esta caligrafía tan extraordinaria, se la ha hecho con un cariño extraordinario, le tiene una admiración enorme. Fet a mà, ho ha fet ell. Sí. M'ha dit que les havia molt mal no estar aquí, que estava dando un curso en otro sitio y que no le era possible, ja, que les havia molt mal. Ja vull hablar con ell. Bueno, Oriol Miró i Keith Adams per a mi són los calígrafos d'Europa. Sí. Ara, pues, muchas gracias a vosotros y a Blanc. Adéu.